importante mencionar que en los últimos días se está planificando la publicación de una nueva ley, la Ley Orgánica para Impulsar la Reactivación Económica en el Ecuador, que tiene varios temas a tratar, varias modificaciones importantes, particularmente en lo que se trata de impuesto a la renta, IVA, ICE y también ISD. En cuanto a lo que es impuesto a la renta, hay varios temas que se han ido tratando en las mesas que se han ido generando a nivel nacional con los microempresarios y se está considerando realizar modificaciones respecto del cálculo del anticipo de impuesto a la renta, que es algo que les importa muchísimo a todo el sector empresario del país. Se está proponiendo que se incremente o que se amplíe el rango de ingresos. Actualmente no están pagando anticipo quienes están obteniendo ingresos de hasta $100,000. La propuesta es que se empiece a pagar anticipo de impuesto a la renta con ingresos superiores a los 300,000. Adicionalmente, se está generando para las sociedades una fracción básica desgravada, es decir, que las sociedades legalmente constituidas empezarán a pagar impuesto a la renta a partir de los $11,290. También existen dentro del proyecto la propuesta de que las microempresas nuevas que se constituyan a partir de la vigencia de esta ley no van a pagar el impuesto a la renta durante 2 años. Eso en el tema de lo que son los beneficios para las sociedades. Otros beneficios para lo que son sociedades es también el tema del pago del impuesto a la renta. Se va a manejar una tarifa de impuesto a la renta general del 25%. Pero para los microempresarios la tarifa se va a mantener en el 22%. Y también se van a hacer modificaciones respecto de lo que es la reinversión. Se ha propuesto eliminar la reinversión debido a que es un número reducido de contribuyentes los que están haciendo uso de este beneficio. Entonces, al ver que no está llegando a la totalidad de los contribuyentes, está pensándose en eliminarse el beneficio de la reinversión. En cuanto a lo que son personas naturales, hay algunas modificaciones normativas. También, hablando del anticipo en general para naturales y sociedades, para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta se van a excluir todos los pagos que se hacen por concepto de gastos de sueldos y salarios, beneficios sociales y aportes patronales. Ya no va a ser parte del cálculo del anticipo de impuesto a la renta. Y también se van a excluir de forma general todos los valores que se consideren en la compra de activos que tengan la finalidad de ampliar la capacidad productiva futura, tanto para personas naturales como para sociedades. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo decido invertir en abrir una nueva línea de producción en mi empresa y voy a comprar activos, maquinarias, para poder implantar esta nueva línea comercial, todos los gastos que correspondan al activo, los gastos de deducibles y el patrimonio deberán excluirse para el cálculo del anticipo. Es decir, que el anticipo sí va a generar una interesante disminución respecto de los valores que han venido pagando año a año. En cuanto a lo que son gastos personales también, específicamente para personas naturales, se está proponiendo que se realice un cálculo de forma progresiva. Actualmente los contribuyentes tienen derecho hasta el 1.3 veces la fracción como deducción de gastos personales. Lo que se propone ahora es hacerlo en función de las cargas familiares que tiene, considerando cargas a las personas con discapacidad con un porcentaje superior al 30%, los padres, cónyuges e hijos, el propio contribuyente será considerado como carga y vamos a hacer una distribución en función del número de cargas. Quien no tenga cargas va a tener el 0.7 veces la deducción, con una carga 0.9 veces, con dos cargas 1.1 veces y con tres o más cargas 1.3 veces. Es decir, que ya los gastos personales van a irse fijando en función de las cargas familiares que cada núcleo económico va a tener, con el afán de mejorar el tema de la progresividad. Es decir, que quienes más ingresos tengan y en función de cómo se distribuye su gasto, va a tener que pagar el impuesto a la renta.